gran pelea del siglo, al evento nacional, sí, a la gran pelea tan esperada por todos ustedes. Sí, señoras y señores, y sin hacerlos esperar más, el gran retador, el único, Super Moncho. ¿Cómo está mi gente primero? Aquí está Super Moncho. Quiero que me ábreme la bata para que vean que mira lo que hay aquí. Moncho, 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 Moncho. Moncho, dile, público que está bien, bien impaciente. Bueno, lo que yo voy a hacer aquí esta noche, pero antes de eso tienes que bajarme el zipper, ¿verdad? Que me baje el zipper, mi gente. Dios mío, él insiste siempre en ponerme nerviosa ante las cámaras, Dios mío. ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Pero Power! Esta noche voy a estar retando no a un campeón, sino a dos campeones, ¿ok? A dos. Super Moncho se va a estar enfrentando a los campeones, que esta noche los voy a embaratar. ¡Son unos muertos! ¡Los voy a embaratar! No me pone nervioso, mira, no hagamos esperar más a la gente. Preséntalos. Sí, y con ustedes, en la esquina derecha, Miguel García, con un peso de 178 libras. ¡Mira! Es el primero que va a caer por aquí. Lo que hay es Pelo Power. Está fuerte, Moncho. Bueno, y en la esquina izquierda, el gran retador, Harold Arroyo, con un peso nada más y nada menos que de 201 libra. ¡Mira! Ese va a caer, cuán grande es, cuán largo va a caer en el ring con el Pelo Power. ¡Moncho! 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 Y con ustedes, el referee de este gran evento, el director de la Federación de Boxeo, el señor Ángel Maldonado. Bueno, ocupar sus lugares, chicos. Vamos arriba. Instrucciones para este evento serán unas instrucciones muy especiales. Tienen que pelear limpio, por ejemplo, no puedes agarrar y pegar con el codo. Esto, no pueden haber golpes bajos. O sea, toda una pelea completamente limpia, ni agarrar, ni pegar, ni con el codo. Todo, o sea, limpio. Así que vamos arriba y suerte que gane el mejor. Tremenda expectación aquí, listo todo, el primer asalto de la super pelea de Super Moncho a través de Super 7. Y bienvenidos todos los países que nos están viendo en vivo vía satélite. Tremendo reto, Pelo Power de Moncho tiene totalmente desconcertados a sus oponentes, no saben qué hacer. El bolo pone, pega bien con la derecha Moncho, golpe por detrás de la espalda. Ahora comienza a recibir castigo, pero tiene muy buena defensa Moncho. Se va contra las cuerdas el público pidiendo a Moncho que entre nuevamente. Lo está haciendo estilo Carlitos Colón, buena derecha izquierda, sale de sus oponentes, vuelve de nuevo al centro del ring. Ahora comienza a recibir castigo Moncho, buena izquierda, va contra la cuerda, una derecha más, otra izquierda. Está en mal estado Moncho, sigue recibiendo castigos, pero no da un paso atrás. Se le encaramó encima Arroyo. Arroyo combina al cuerpo mientras Moncho hace lo posible por no seguir recibiendo castigos. Está pidiendo tiempo. Es un engaño. Tremendo Super Moncho sacándose de encima el tremendo castigo que estaba recibiendo. Miran hacia arriba. Los cogió dormidos. Otra vez Moncho. Vamos ya al octavo capítulo, pelea pactada 12 por el campeonato. Están a golpe limpio. Combina 1, 2, 3, 4 golpes. Sigue recibiendo castigo Moncho, pero Moncho no da un paso atrás. Sigue Moncho recibiendo golpes. Arroyo pega con buenas combinaciones.
una buena derecha de Moncho. Vamos a ver si puede salir de esta encerrona en la que ha caído Moncho. Otra derecha al cuerpo, izquierda nuevamente del poderoso Harold Arroyo, representante de Puerto Rico. Van a round extra, son 13 ahora. A ver qué pasa con Super Moncho. Los tiene de frente, ya salió de una encerrona similar. Ahí va Moncho, va Moncho, ¡Moncho! ¡118, 119, 120! ¡Moncho, Moncho, Moncho! ¿Estás bien, Moncho? ¿Qué te pasó? ¡Ay, Virgen Santísima, si me lo han chabautó! ¡Mira, despiértate, Moncho, estás bien! ¡Ay, Virgen Santísima, estás bien, Moncho, estás bien, estás bien! Esas son las cosas que a mí me ponen bien nerviosa, ¿sabes? ¡Ay,